Sí, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quiero agradecer evidentemente a la Asociación Pablo de la Torriente Brau, que es quien ha decidido este año pues donar todos los beneficios de este cocido solidario para este proyecto que voy a explicar. No me quiero olvidar, sin extenderme, de toda la gente que hace posible que esta actividad se lleve a cabo, como puede ser la escuela, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, las cocineras y toda la gente que hacen posible esto. A todos ellos muchas gracias. Os explico brevemente, porque tampoco creo que sea muy necesario, en qué consiste este proyecto. Como bien ha dicho el compañero de la embajada, en el mes de octubre, un fenómeno meteorológico de los más devastadores que ha habido en los últimos tiempos, pues arrasó fundamentalmente las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. En un primer momento, todos los movimientos de solidaridad, vimos la posibilidad de solidaridad con Cuba, por supuesto, de ver la posibilidad de enviar ayuda material para colaborar en la restauración y la reparación de estos daños que se habían ocasionado. En un principio se pusieron una serie de cuentas corrientes que se han abierto y en las cuales se han participado cada organización en la medida de sus posibilidades, pero nosotros vimos la posibilidad de colaborar en la restauración de tres escuelas de educación especial para niños con deficiencias psíquicas y físicas y un círculo infantil que quedaron completamente devastados. Actualmente estamos trabajando en esto, estamos intentando conseguir el máximo de financiación posible para llevar a cabo este proyecto y aprovechando que la Asociación Medicuba España, a la cual represento yo hoy, este año y el año pasado estamos haciendo la restauración de la Universidad de Medicina de Guantánamo, pues aprovechando el contenedor que vamos a enviar en el próximo mes de marzo, tenemos intención de enviar materiales para colaborar en la restauración de estos centros. Como he dicho, son dos centros de educación especial y una escuela y un círculo infantil en el municipio de Santiago de Cuba. En un principio nos mandaron una primera relación de materiales que eran necesarios y ahora concretamente esta semana hemos recibido otra porque la colaboración y la cooperación internacional se ha movido y ahora hay otras prioridades. En principio, en el momento que terminemos esta actividad, pues nos pondremos manos a la obra y la idea es en el mes de marzo mandar los materiales. Nosotros también queremos decir que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, porque es justo decirlo, nos ha apoyado con una ayuda de emergencia de 3.000 euros a este proyecto, la Asociación Medicuba España aporta 500 euros y esperamos que aquí hoy se haya dado bien y también podamos conseguir mucho dinero para colaborar en la restauración de estos centros, de lo cual esperamos dar cumplida cuenta en el cocido solidario que el año que viene, a ver si es con otro motivo que no sea este de tener que ayudar con esta inclemencia del tiempo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por participar y muchas gracias a la Asociación Pablo de la Torriente Brau por colaborar y hacer posible esto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Raimundo Pino, que es el representante del ICAP en Madrid, en España, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que nos va a hablar precisamente de esta cuestión tan sangrante con estos cinco cubanos que están presos en las cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Quiero agradecerle a todos los presentes aquí y a todas en este cocido solidario, a los compañeros y compañeras de la dirección de la Asociación Pablo de la Torriente Brau y bueno, a todos los que están aquí presentes, darnos la posibilidad de, en nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de nuestra embajada en España y en el mío propio, poder hablar hoy de uno de los temas que el pueblo cubano sigue cada día luchando y luchará, que es porque regresen nuestros cinco héroes prisioneros del imperio en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo. En esto creo que primero que nada hay que saber
¿Quiénes son estos hombres? Debo decirle que en septiembre de 1998, 5 cubanos fueron arrestados en Miami por agentes del Buró Federal de Investigación y aislados en celdas de castigo durante 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Pueden ya pensar qué odisea, qué sufrimiento pasaron ellos y sus familias. Su misión en los Estados Unidos era monitorear las actividades de grupos y organizaciones responsables de actividades terroristas contra Cuba. Para todos está muy claro que el territorio de los Estados Unidos y en particular el de la Florida está lleno de terroristas que constantemente están agrediendo al pueblo cubano. Estos hombres son Gerardo Hernández, Ramón Lamayino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González. Ellos, desde un momento, desde que fueron arrestados, el gobierno en ningún momento pudo acusarlos de espía, porque no se le pudo durante todos estos años y tiempo demostrar que ellos trabajaban o que poseían de algún documento que pudiera perjudicar la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue más de una vez demostrado en los diferentes juicios que se le han hecho a lo largo de casi 17 años que llevamos en esta batalla. Los cinco, como se les conoce internacionalmente, nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a la información información secreta de ningún tipo, pero hicieron algo que es imperdonable para cualquier persona: simple y llanamente entrar en los grupos antiterroristas que desde Miami mantienen una guerra constante contra nuestro país. Ese es simple y llanamente el peor de los cargos que se les podían asignar. Ellos trataron en todo momento de destruir los planes que tenían. Ustedes recuerdan que en los años del 90, muchísimos atentados que se realizaron en La Habana, bombas en hoteles, que incluso pusieron en peligro y en algún caso mataron hasta un joven italiano que no tenía que ver nada con aquello. Si analizamos los muertos que ha habido por las acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba, podemos decirles que han cobrado más de 3.478 vidas inocentes. Y esto, por supuesto, nunca se habla, nunca se dice que estos hombres, precisamente por evitar que estas acciones continúen, estaban allí trabajando. Las condenas actuales, después de habérsele celebrado aquel juicio tan injusto y fuera de toda legalidad en Miami, se hizo un reclamo a las autoridades norteamericanas y se volvió a hacer un nuevo juicio. Ese juicio inicialmente se vio y se llevó adelante que las condenas habían sido desproporcionales. Había 4 condenas perpetuas y los años a los otros 3 compañeros, pues habían sido altamente desproporcionales. En estos momentos
Las condenas actuales son: a Fernando 17 años más 9 meses, Antonio 21 años más 10 meses, Ramón 30 años, Gerardo 2 cadenas perpetuas y más 15 años. Si este hombre volviera a nacer, volviera a estar, bueno, tendría otra cadena perpetua, moriría y después que muriera, bueno, todavía, si volvía a nacer, tenía 15 años. ¿Quién? Y René, que ustedes conocerán, ya cumplió su condena de 15 años el pasado 7 de octubre del 2011. Pero bueno, ¿qué pasa con René? René sigue secuestrado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se le aplicó, por haber nacido en Estados Unidos, una medida que, aunque ya había cumplido en la cárcel, tiene que pasar 3 años más en un régimen que ellos le dicen de libertad supervisada, por haber nacido en Estados Unidos, simple y llanamente. Y se espera también que Antonio, que nació en ese país, pues cuando termine su condena, también le pondrán una sanción muy parecida. Estos héroes, como los podemos llamar, están próximos a cumplir 15 años insoportables, años de prisión que desde la Florida y desde todo el mundo y en particular de los Estados Unidos, cada día los amigos de Cuba y la gente que no es amiga de Cuba también se dan cuenta de la injusticia que se ha cometido con estos hombres, solamente por luchar contra el terrorismo. Pero hay algo que es más significativo aún. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le da cobijo, ayuda y protección a terroristas connotados. En particular, me voy a referir a Luis Posada Carriles. Este hombre que está demostrado con pruebas fehacientes que fue el creador y ejecutor de planes tan macabros como volar un avión de cubanas lleno de personas que estaban allí, incluso de otros países que no tenían que ver nada con aquello, volarlo en pleno vuelo. Esto, sin embargo, no es un motivo para que el gobierno de Estados Unidos encarcele, enjuicie a este señor, que hoy goza de libertad y se pasea por las calles de Miami. Qué contradicción tan grande. ¿Cómo va a ser posible que hombres que han estado luchando contra el terrorismo estén presos y el terrorista, o los terroristas, porque ustedes saben bien que Miami está lleno de terroristas, pues estén libres hoy en todas las calles? Quiero referirme finalmente a algo que es importante. La batalla por la liberación de nuestros 5 héroes presos en los Estados Unidos pasa también por una capacidad que hay, que es la del presidente actual de Estados Unidos. Obama tiene en sus manos, si lo desea, si de verdad es consecuente con todo lo que habla, dice, poder libertar, poder poner en libertad a estos hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Él, simplemente confirmar un indulto, todos los que están presentes aquí, el martes, día 12, en la Puerta del Sol, vamos a hacer una actividad pública de informar este caso. Allí, todas las personas que pasen, pues se hará una representación. Dura de 8 de la tarde a 9 de la noche. Así que lo único que les puedo decir es que los 5 volverán. Y volverán por todo el apoyo y la solidaridad que ustedes nos den en este caso. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias Raimundo Pino de la Embajada Cubana y muchas gracias a todos vosotros. Recordaros de que no podemos fallar y el año que viene estaremos aquí.